Yo le agradezco la invitación y la, las palabras de bienvenida a este ciclo. Y quería preguntarle con el G20, hablando un poco más que nada de la actualidad, ¿no? eh, porque cuando usted, presidente, hablaba de la, la historia, yo pienso en esa historia de la deuda externa argentina, ¿no? mm. donde se ha hecho una la reformulación de la deuda, donde se ha hecho el canje, donde yo creo que quizás la deuda externa argentina es el nicho más grande corrupción que ha tenido desde Bernardino Arévalo hasta la fecha sin lugar a no dudas y cuando uno ve a los presidentes del a los presidentes del mundo digamos ¿no? a los presidentes de las grandes potencias que intentan eh, disciplinar a la Argentina y a los países como se decía en los 60 y los 70 periféricos digamos, ¿cómo, cómo se resuelve esa desigualdad a la hora de la, de la discusión política a la hora de la discusión eh, ideológica económica y financiera allí en el G20 Vos sabés que yo creo que eso que vos planteás, el disciplinamiento a través de la deuda, no se da solamente hoy eh, a través de la deuda, también se da a través de cómo se quiere administrar el comercio internacional, donde se acusa a unos países de proteccionistas eh, y a otros como a del Libre Comercio cuando en realidad no lo son. Fue el mayor nido de corrupción desde Bernardino Rivadavia a la fecha, obviamente. ...empezó con el préstamo de la Baring Brothers... ...que se otorgó en el 1825, si mal no recuerdo... ...y se terminó de pagar en 1919... ...recibimos creo de las 500.000 o del millón de libras esterlinas... 600 ...recibimos 600.000 eh, libras esterlinas... Eh, ...terminamos pagando oh, no sé cuántos millones de libras esterlinas... ...y lo terminamos pagando en ya bien entrado el siglo XX, ¿no? Y luego el endeudamiento más feroz y más terrible que se produce a partir... Del 24 de marzo de 1976. Eh, si uno mira los números y el estado de la sociedad, eh, al 24 de marzo de 1976, cuando se produce el golpe, la deuda externa argentina era poco más de 5 mil millones, 6 mil millones de dólares aproximadamente. Con índices, con indicadores económicos muy buenos, eh, prácticamente una participación de los trabajadores del 50-50 en el, en el PBI, y un país con, que no había tenido, eh, digamos, la intensidad que hubiera merecido tener su desarrollo industrial en base a lo que ya hacíamos en los años 50, pero que evidentemente éramos un país industrial. Un país industrial y de una economía con una sola moneda. El primer anuncio que sale en dólares de venta de un inmueble en dólares, se produce en julio de 1977, ¿no? Eh, luego, de la, luego de la reforma eh, financiera. Vos fíjate, hasta ese momento, desde el 25 de mayo de 1810 hasta el eh, julio de 1977, los argentinos vivieron con un signo monetario nacional. A partir de ahí la se transformó en un sistema económico bimonetario. Hay un dato que a mí me, me resultó muy interesante, de los que dio usted la semana pasada, que dijo, somos pagadores seriales y pagamos uh -huh. 176 mil millones de dólares, que es prácticamente el valor de la deuda externa. 100, 173, si mal no recuerdo, 173 mil millones sí. de dólares. Que es más o menos el valor de la deuda externa, digamos. ¿Cómo, cómo, cómo es sostenible? Eh, en esa negociación que puedan seguir argumentando que Argentina no puede pagar? No, en realidad eh, el negocio del mundo financiero internacional es que vos te sigas endeudando. O sea, eh, lo que le conviene al banco no es que termines de pagarle, sino que le sigas pagando cada vez más intereses. Esto se produce a partir también de una transformación del rol de los bancos. Hasta la década de los 90 los bancos eran comerciales, o sea, un banco le prestaba a una persona para que comprara una casa, para que se comprara un auto, para que hiciera consumo o le prestaba a un empresario para que financiara a su empresa con inversión de capital o con capital de trabajo. A partir de la aparición o de la transformación de ciertos bancos comerciales en bancos de inversión, el circuito del dinero deja de pasar para reproducirse como dinero por el circuito de bienes y servicios y comienza a generarse lo que se llama el negocio de los derivados financieros. Todo esto además paralelamente al nivel de endeudamiento que venían contrayendo las naciones. Acordate el plan Brady, eh, que fue allá por la década de los 90, si mal no recuerdo. Eh, luego lo, el endeudamiento de los 10 años de convertibilidad, para que los argentinos pudiéramos tener la ficción del dólar. Eh, uno a uno fue necesario endeudar al país en miles de millones de dólares. Era la Argentina del DM2, era Argentina en que cualquiera podía tener un dólar porque era igual a un peso, pero esto se hizo con dos instrumentos: venta de capital fijo, venta de patrimonio nacional, desde IPF, desde telefónicas, desde gas, desde todos los servicios, o instrumentos básicos, al endeudamiento liso, llano y directo con la bicicleta financiera permanente del rollover. De refinanciar y cada vez se debía más, llegando ya a, al megacanje, con comisiones de más de 150 millones de dólares. Yo digo siempre que para hacer una película es un muy buen cachet: 150 millones de dólares. Sí. Y, y bueno, y terminó implosionando en el año 2001, cuando a los argentinos que creían tener dólares en los bancos, porque también acordémonos de eso, ¿no? Yo me acuerdo que era legisladora y se había sancionado una ley de intangibilidad de los depósitos. ¿Qué significaba esta ley de intangibilidad de los depósitos? Y no estoy hablando de hace mucho tiempo, estoy hablando del año 2001. Era asegurar que cada argentino iba a cobrar del banco donde tenía su depósito en dólares, iba a recibir dólares. Es más, alguien dijo, el que puso dólares, recibirá dólares. Entonces, eh, esto se hizo a través de una ley que se votó. Y en la cual se creía, o, sea, se, o se quería hacer creer a los argentinos, hubo una gran discusión en la Cámara, que una ley bastaba para garantizar que a vos te iban a devolver dólares, como si la economía pudiera manejarse a través de leyes del Parlamento. ¿Vos te imaginás qué fantástico sería una ley que diga le devuelvo dólares y entonces los dólares aparecen? Bueno, los dólares no aparecieron, eh, obviamente pasó lo que pasó, implosionó el país. Y los dólares se los devolvimos, pero si no se los devolvieron, los de que. Yo voté la ley de intangibilidad de los depósitos. Este puedo decir que yo sí cumplí con la ley de intangibilidad de los depósitos. Eh, pero los dólares se los devolvimos a través del Bodén 12, los gobiernos, tanto de Néstor Kirchner como el mío, que no teníamos nada que ver con la deuda que se había contraído, ¿no? Le hago una pregunta que tiene que ver con lo. con lo, lo, la cara a cara, ¿no? ¿Usted se encuentra con Vladimir Putin o con.? Un presidente, el presidente de Italia, o con o Barack, Barack Obama, Obama. ¿no? Sí. y le dice: Nuestra situación respecto a la deuda externa es esta, nuestra situación respecto del de, eh, comercio internacional es desigual y desfavorable a nosotros es esta. ¿Y ellos qué hacen? montoncito? <laughs> qué? Bueno, en realidad el funcionamiento es así: uno plantea, y yo lo planteé en mi intervención, que el 0,45% de los acreedores de la Argentina que habían comprado bonos a 40 millones de dólares, hoy pretendían cobrar 1.300 o 1.700 millones de dólares, lo que significaba un rendimiento en dólares de 1.318%. Y eso lo hice con motivo porque uno de los presidentes había planteado eh, en su intervención, que eh, no recuerdo cuál de ellos, había planteado que era necesario que se hiciera mucha inversión en infraestructura, convencer a los inversores y a los empresarios que hicieran inversiones productivas este, en infraestructura. Y bueno, mi intervención tuvo que ver con una respuesta a ese presidente que digo yo: ¿y quién va a invertir en infraestructura o en cosas productivas si con 40 millones de dólares de un bonos comprados en el año 2008 de un país difolteado? puede obtener un beneficio en dólares de más de 1.300%. Va a ser muy difícil convencer. Y no se trata de que el empresario sea malo o bueno. Se trata de que si yo tengo plata y alguien me da un beneficio del 1.300% en dólares y otro no hay tasa, ni hay inversión productiva, ni de infraestructura en el mundo que tenga, que tenga un, digamos, una devolución de tasa de retorno de más de 1.300%. En dólares no existe, eso solamente existe en el, en el, mon, en el mundo buitre, en el mundo de guaridas este, fiscales, como, sí. como dijimos. no En realidad yo creo que hay un mundo muy complejo, un mundo muy difícil, que requiere todavía de mayor heterodoxia eh, y que no, no tiene soluciones fáciles ni fórmulas fáciles para resolver los problemas. Pero creo que esta Argentina que está creciendo al 5,1% en lo que va del año de enero a la fecha en un mundo que se está cayendo prácticamente a pedazos que hemos tenido un, hemos logrado seguir mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores cualquiera sea el índice con que quieras medirlo lo cierto es que el nivel de consumo eh, que se ve en récord de autos usados récord de venta de autos nuevos eh, argentinos que van al exterior, son más de 7 millones de argentinos que viajan al exterior, contra los 3 millones que viajaban cuando Néstor Kirchner vino a ser presidente un 25 de mayo del año 2003. Yo creo que hay gente que, bueno, que o no aprendió la historia o cree que la historia puede repetirse uh -huh. indefinidamente y que como siempre en esa historia a esos pequeños sectores les fue muy bien y se quedaron con la porción del león. Eh, bueno, pueden volver a hacerlo e intentarlo. Y bueno, y la responsabilidad que uno tiene como presidenta es cuidar de los 40 millones de argentinos. Y entonces, bueno, como no emito dólares y necesito los dólares para pagar la deuda que no contraje. Muchas veces se cree que el poder es el poder político, ¿no? Lo que acabas de señalar es central. Ha sido motivo, pero no de ahora, de que soy presidenta, de cuando era senadora o diputada y se hablaba del poder. Hay una construcción mediática instalada en amplios sectores de la sociedad que el poder sí. es el poder político. O sea, es el gobierno de turno, sea un presidente, sea un gobernador, un intendente, diputado, un senador. Por supuesto, el que tendría más poder en ese marco sería un presidente. Pero en realidad, el poder político es el poder que menos poder tiene. En términos, primero, porque necesita una validación permanente y una legitimidad constante cada dos años que va a elecciones. Eh, y además porque, si yo te tuviera que decir del 100% que significa el poder en la Argentina, el poder político debe representar el 30 o el 40%, en el sentido de poder como sistema de decisiones. ¿Quién tiene poder para tomar determinado... Eh, de, de decisiones, un sistema de decisiones. Y evidentemente hay poderes económicos, mediáticos. O sea, el poder político tiene el 30%, 40%. 40%. O sea, la mayoría de los argentinos sí. tienen apenas el 40% del poder político. Porque en realidad un Yo poder creo... político es eso, ¿no? Sí, claro, es, es la representación, la representación popular. popular. Es la representación popular. No tengas dudas, no tengas dudas. Es más, creo que hay construcciones eh, que la gente toma como propias. Y no es que eh, la gente sea tonta y no pueda eh, poder disociar lo que le dicen, pero en un mundo, esto esto lo dicen los cientistas políticos, eh, es el Homo Videns de Sartori, eh, me parece que está claro que no hace falta ser muy inteligente para entender que hay un mundo de construcción mediática que crea determinadas imágenes, determinadas construcciones que la gente cree, pero no cree porque es tonta. Porque se ha producido en el mundo un fenómeno que es el, el fenómeno de lo mediático, también de los monopolios mediáticos, que se producen no solamente en la República Argentina, sino también en otras partes del mundo. Y si no, preguntarle a Obama por la cadena Fox, por ejemplo, ¿no? y entonces este, uno podrá entenderlo mejor. Pero volviendo a esto del poder, eh, está claro, vos me preguntabas, ¿qué hace uno cuando se encuentra con gente.? Porque imagino que ese poder también aprieta. Bueno, ¿y qué te parece? Que una, ¿No? corrida, una, corrida, una corrida financiera para lograr una devaluación como la que se hizo a los pocos días de que yo había ganado las elecciones con más del 50% de los votos y que significó una transferencia de ingresos de más de 5 mil millones de dólares que se fueron de las reservas del Banco Central. ¿Qué te parece que es? Obviamente, ¿alguien imagina? Que un apriete es que es una 45 en la cabeza, no, no es una 45 en bueno, la pero cabeza. Bueno, pero un gran empresario diciéndole dejo 1500 personas en la calle es un apriete. Sí, claro, sin lugar, a sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y yo creo que, bueno, que evidentemente algunos quieren retornar a una Argentina eh, del pasado, no una Argentina en la cual eh, la mano de obra eh, era mucho más barata de lo que soy donde el endeudamiento era moneda corriente y se obtenían pingües ganancias y comisiones, el endeudamiento era una manera de, de, de que crecieron muchos en la Argentina, sobre todo en el sector financiero. ¿no?